Bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Durante la mañana del viernes 18 de septiembre, la paisajista Clara Ocampo estuvo junto al equipo de Espacios Verdes trabajando en la plantación de flores y herbáceas en la Plaza San Martín. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos, hoy estuvimos trabajando a la mañana. En el transcurso hicimos plantación de flores, de herbáceas en la Plaza San Martín para lograr que quede más con más flores. Y estamos terminando ya la etapa de la entrada a San Martín, donde también venimos plantando rosas y para que quede todo poblado de herbáceas para que esté más lindo y haya flores. Sí, frente al palacio se plantaron más pensamientos como para que duren ya con flores y dure hasta diciembre, que después se recambiará por alguna otra flor de estación. Venimos ya plantando, estamos haciendo con Buxus Sempervirens todo lo que sea de estructura verde que esté durante todo el año y después repusimos y ponemos más rosas y también algunos hemerocalis para tener más flores y también gramíneas y la idea es para tratar de bajar en lo que sea el corte de pasto. Se está plantando más herbáceas para tener menos corte de pasto, que eso alivianaría un poco el mantenimiento para la gente. Bueno, ahora se va a seguir por la Plaza Las Heras, que se está haciendo volviendo a plantar algunos árboles con una nueva especie que vamos a probar. Y después también se está haciendo en la Plaza San Mar, en la Plaza Quintana y en el Paseo Madero, que ya venimos plantando especies y a veces hay que reponerlas porque bueno, algunas fallan o cosas que pasan que a veces no funcionan. Le sugiero mucho a la gente de acá es el riego y nuestro mayor contrincante es la hormiga, así que bueno, andan con Mirex para combatir la hormiga. Y después son plantas todas. Al principio cuesta un poco el mantenimiento, pero después son plantas de bajo mantenimiento. Hoy en Maipú nos encontramos con acumulaciones y permanencias de masas de aguas, producto de que en el tramo del canal Vicoli, comprendido entre la laguna Caquel-Huincul hasta la Magdalena, se ubica frenado como un verdadero dique los escurrimientos naturales, situación que ha generado ventajas para las superficies rurales ubicadas sobre la margen izquierda del mismo y problemas de acumulación excesiva de agua en las áreas rurales ubicadas en la margen derecha del canal, como así también en barrios de la ciudad de Maipú, ya que al colmarse los sectores descriptos, margen derecha del Vicoli, no permiten que los desagües urbanos, Canal Montarcé, Pluviales Sur Maipú, Canal Iribarne y Canal Elizondo, Pluviales Norte Maipú, puedan garantizar el escurrimiento de los excedentes en el tiempo adecuado. Hoy el agua escurrida de la ciudad de Maipú se encuentra retenida por el terraplén del Canal Vicoli, canal construido en forma transversal al natural escurrimiento del agua, donde la laguna Caquel vincula hasta aproximadamente la laguna Yeruá, donde el canal comienza a respetar la pendiente. Dicho terraplén se extiende por más de 16 kilómetros, reteniendo en esa extensión el normal escurrimiento donde se acumula el agua de los canales pluviales de la ciudad y también juntando y acumulando el agua que vierte el canal Chacabuco y Toruno.
el primero de estos canales que conduce agua desde el partido de Guido y Ayacucho. Durante 2008 se abrió al terraplén de 16 kilómetros una brecha a la altura de la laguna de Yamaguida, coincidiendo con la pendiente natural y el ingreso del canal Chacabuco a la mencionada laguna, de aproximadamente 12 metros de ancho. La brecha es insuficiente para que en un tiempo normal se escurra el agua, como ocurría antes del terraplenado en ese canal. A su vez, el agua demorada en su pasar, si supera el terraplén y sigue la pendiente natural, se encuentra con otra obra, que es clandestina y vuelve a obstruir el escurrimiento, generando acumulación y lentitud en el drenaje, poniendo en grave riesgo la inundación a la ciudad de Maipú. Y desde allí, el agua se conduce por el canal 3F hacia el canal 2, desembocando finalmente en la ría de Ajó. Todo lo expuesto se encuentra documentado con un estudio realizado por la Universidad de La Plata. El domingo 27 de septiembre se disputará el Nacional de Clubes A en Altagracia, Córdoba. Allí estarán presentes los mejores equipos del país, entre los que se encuentran los deportistas de la Escuela Municipal de Deportes. Bueno, muy buenas tardes. Te comento, Inés, de que también tenemos una actividad muy prontito y que tiene que ver con un torneo de mucha importancia para nosotros, que es el Nacional de Clubes A, donde van a estar los mejores equipos del país. Los chicos de la Escuela Municipal van a estar viajando el próximo lunes hacia Altagracia, Córdoba. El torneo se va a llevar a cabo en esa localidad cordobesa desde el 23 al 27 de septiembre. Y bueno, ahí vamos con expectativas de hacer un buen torneo. Como te decía recién, es la posibilidad de participar en un encuentro muy, muy competitivo. Para que vos te des una idea, ahí va a haber equipos de la Metropolitana, caso de River Plate, de Colegio Ward, de Villa Ballester, bueno, equipos que son muy tradicionales y que aportan muchos jugadores a selección. Los chicos van a estar acompañados por el profesor Gastón Bugallo y por Franco Togni. Justo una lástima no poder estar acompañándolos porque se nos superponen los torneos juveniles bonaerenses, la final provincial con ese torneo, así que bueno, hemos decidido que nos vamos a dividir de esa manera, y ya te digo, con todas las expectativas de hacer un torneo que permita que nuestro handball siga creciendo. Ahí participan jugadores nacidos en el año 96, 97, 98 y hasta 99 inclusive. En el caso de nuestro plantel, bueno, tenemos jugadores 96, 97, 98, no 99. Hay jugadores que ya tienen edad de categoría junior y otros que están dentro de la categoría juveniles. Como es año vencido, por eso los 96 viajan también. Los chicos van a jugar este torneo de handball, que es importante en el sentido de que si ellos logran mantener la plaza, el año que viene el campeón del torneo actual de este año va a poder seguir disputando el Nacional A. Habrá que ver después cuando la Confederación designe las fechas y sedes del año que viene, dónde es, pero es sumamente importante para tratar de mantener la plaza. Son dos equipos, así que el que termine en el puesto 11 y en el 12 descienden a la Divisional B. Y bueno, el objetivo es tratar de entrar en la zona campeonato, pero ya te digo, es un torneo sumamente competitivo, bueno, y vamos con las mejores expectativas. Sí, es así, inclusive ya hay algunos que este va a ser el quinto nacional que juegan, en algunos casos, en varios casos, así que experiencia en este tipo de torneos tienen, y bueno, eso es interesante, porque van a jugar con rivales de una talla importante, de mucho nivel, que cuentan con jugadores que inclusive han jugado hasta campeonatos mundiales de la categoría, así que por eso es muy interesante y muy motivador para nuestros chicos.
que están haciendo con recursos propios. Yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestro sueño. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Sus lágrimas.
como te van a robar, mi querido Don Barriera. Si a lo pobre le dejaba de noche la puerta abierta, si a lo pobre le dejaba de noche la puerta abierta, de noche la puerta abierta, de noche la, de noche la puerta abierta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.